¿Qué tal, amigos de Autocosmos.com? Este es el Chevrolet Cruze 2014 LTZ Turbo. Por fin, la firma norteamericana se ha animado a traer su sedán compacto con un motor 1.4 litros turbo acoplado a una transmisión automática. Como pueden ver en el exterior, pues estos rines en tono negro, algunos vivos cromados y todo es lo que lo delatan como el nuevo tope de gama de la gama Cruze. Vamos a ver, acompáñenos, vamos a ver qué tal se maneja con este pequeño y eficiente motor de 1.4 litros turbo cargado. Ya estamos a bordo del Chevrolet Cruze LTZ Turbo 2014, una nueva versión del sedán compacto de Chevrolet que incorpora un pequeño propulsor de 1.4 litros y 138 caballos, que realmente es la misma potencia que tiene el 1.8 atmosférico que conocemos desde que se lanzó el producto. La gran novedad es que este tiene 148 libras-pie de torque, que son unas 23 libras más que el modelo de aspiración natural. Está acoplado a la misma transmisión automática de 6 velocidades que hace buen trabajo para proteger los consumos, aunque cuando queremos exigir un poquito de desempeño más deportivo, pues no es digamos que la pareja ideal de este nuevo motorcito, que en realidad ya lo conocemos también en el Buick Encore y en el Chevrolet Trax en su versión turbo también. Al ser la versión LTZ, bueno, pues tenemos prácticamente, se trata de la versión más cara, la más equipada, y podemos ver, bueno, asientos forrados en piel, cristales y espejos eléctricos, cámara de reversa, sistema de arranque y acceso sin llave, que es una novedad interesante. Este sistema Chevrolet MyLink que nos permite tener una conexión con dispositivos de reproducción tipo, como el iPod o de conexión con el teléfono a través de la interfaz Bluetooth. Tiene aire acondicionado, pero se extraña que sea un aire acondicionado automático, aunque sea de una zona. Sí, ya tienen Corolla, Mazda 3, León, algunos otros modelos de la competencia. Un detalle importante es que, siendo un poquito de análisis, podemos darnos cuenta que se trata del único sedán compacto que ofrece un motor turbo cargado. Y al ser un motor turbo cargado, sí hay que establecer un punto de referencia con respecto de lo que es la palabra turbo. En viejos tiempos, cuando la gente o el mercado en general escuchaba la palabra turbo cargado, pues inmediatamente nos remitía a un poquito un aspecto como de muy alto rendimiento. Hoy la verdad es que los turbocargadores son la mejor herramienta para lo que se conoce en la industria como downsizing, que es poder incorporar motores pequeñitos como un motor 1.4, 1400 en un vehículo de este tamaño. ¿Por qué? Pues porque gracias a la asistencia del turboalimentador, pues podemos obtener potencias bastante decorosas para mover un vehículo de esta masa. Entonces, no hay que esperar realmente un desempeño brutal, un desempeño rabioso, no lo tiene. Es un vehículo más enfocado en la eficiencia, más enfocado en el confort de marcha, pero que sí nos va a entregar una respuesta y unas aceleraciones, unas recuperaciones muchísimo mejores que las que nos entregaba el Cruze con el 1.8 atmosférico. De hecho, en el rango de las 2500 y hasta las 4000 vueltas, un poquito más, 4500 podemos decir, el vehículo se vuelve ágil, se vuelve divertidillo, un poquito divertido de manejar, sin llegar nuevamente a aceleraciones brutales, a quemar llanta, eso no, pero
pero se vuelve un cochecito bastante agilito. Y realmente, si pensando en el tema del segmento, pues por ahí tenemos el Toledo, que tiene un 1.4 turbo con caja de doble clutch. Pero si lo comparamos un poquito en términos de dimensiones, es un poco más chico. En términos de nivel de acabados y de apariencia en general, pues sí se percibe un coche como un escaloncito abajo que este Cruz, que desde mi punto de vista es una gran noticia que incorpore ya un motor turbocargado para las versiones más equipadas, en este caso la LTZ, y que seguramente encontrará un buen número de clientes que ya tenían, que en los que ya el coche causaba cierto agrado, porque estéticamente es un coche agradable, es un coche bonito, es un interior también muy, muy afable, tiene buen espacio interior, buena cajuela, y pues ahora con un desempeño, sobre todo a alturas como esta, como la de la Ciudad de México, pues podemos encontrar que el performance, tanto por el tema de rendimiento como por el tema de respuesta, pues mejora dramáticamente. Entonces, pues aún no hay precio de esta versión con turbo cargador, pero bueno, debiera quedar ahí en lo que debiera moverse ahí en el mismo rango de precios en el que se mueven las versiones tope de gama de Jetta, de Focus, Dart, Sentra. Probablemente quede un poco abajo en precios, pero debe ser ese el límite superior de precios que ya conocemos en el segmento, que dicho sea de paso, ya no es nada bajo. Síganos visitando en autocosmos.com. Mi nombre es Rubén Hoyo y muchas gracias.